Bueno, pues hola y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Y en esta ocasión que les traigo el día de hoy, pues como saben, las misiones de la gente Young se van desbloqueando poco a poco con el pase de batalla. Entonces, pues yo lo voy subiendo poquito a poquito, por eso me voy tardando en subirlas. Y pues aquí les traigo la de nivel 49, que recién voy llegando para allá. Ya saben que mi único objetivo es Raven, pero tampoco le voy a meter tanta caña porque pues no tengo tanto tiempo ni dinero para comprar niveles. Entonces, bueno, los dejo con el videito, espero que les sirva. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse, activar la campanita y vamos con la intro. Bueno, chavales, no tienen que recordarles, ya saben, código Furikiri, atención también al Fortnite en caso de comprar cualquier cosita de la tienda. Y ahora sí, pasemos con la misión. Bueno, como les decía, al nivel 49 nos dan esta misión. Ya saben que durante el pase de batalla, cada ciertos niveles nos van dando misiones para los estilos de Yonesi. Estilos que, como ven, podemos ver por acá en nuestro locker. Ya saben, el normal, luego nos daban este con una misión de albercas. Después teníamos este con el tiburón. Este es el que vamos a desbloquear en este momento. Después al nivel 60 y más adelante tendremos todavía otro más. Entonces, bueno, esos son los estilos. ¿Y en qué consiste la misión? Por aquí la tenemos: investiga una anomalía detectada cerca de Rincón Rencoroso. Y bueno, pues una vez ya en partida, como pueden ver, pues por este lado está Rincón Rencoroso y hay que venir a esta zona donde está la puerta misteriosa pegada a la montaña. Ya saben que es como un búnker o algo así. Entonces, pues precisamente a ese lugar es a donde nos tenemos que dirigir. Y pues bueno, una vez que llegamos, si no hubiera caído tan mal, lo que tenemos que hacer es llegar aquí. Como ven, aquí tenemos la mariposa, justamente en esta ubicación, y lo único que tenemos que hacer es pues activarla. Como ven, se mete ahí a esa puerta, y en este lugar tenemos una bóveda medio cerrada y una cosita ahí que tenemos que agarrar. Ahí nos dice boom, o sea, nos está dando la pista tal cual. ¿Y qué es ese boom? Pues este pequeño objeto, una de estas bombas de tenetina. Ya saben cómo es este asunto, estas cositas explotan. Entonces solo hay que dejarla por ahí en el rincón y explotarla sin morirnos nosotros. Esperar a que se apague el fuego si quieren, si gustan, si les interesa. Hay más bombitas por aquí regadas, hay otras acá atrás. No estoy seguro si hay más por acá, pero mínimo tienen como tres. Entonces bueno, y ya lo único que habría que hacer es venir aquí. Si se fijan, desde acá las dejaría agarrarlo, pero bueno, aquí para que vean la grieta. Hay casos en los que se les buguea por alguna razón y, por ejemplo, se queda abierto, pero no les aparece lo de interactuar. Entonces sálganse y entren en otra partida. Tienen que volverlo a intentar porque si se les buguea de esa manera ya no hay manera de que lo solucionen. Pero bueno, si no es el caso, simplemente lo toman, la puerta se vuelve oscura o no sé qué carajos pasa y listo. Tienen desbloqueado el estilo para su Yonesi nuevo, su Yonesi Street Fighter, su Yonesi Ryu, como le quieran decir. Y entonces, pues bueno, panas, como ven aquí, pues ya tenemos el estilo adicional para el agente Jones. Pues eso es todo, amiguitos. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse, activar la campanita. Y nos veríamos en un próximo video, videito rapidito de desafíos, un poquito tarde, pero seguro que les sirve. Y ahora sí,